Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seis con treinta en la mañana, gracias a nuestra generosísima audiencia que como siempre está conectada con nosotros a través eh, de las diferentes posibilidades que tienen ustedes para enlazarse con la señal informativa de a primera hora por eh, sonorama la gran señal nacional. Buenos días a nuestros oyentes en eh, nuestras frecuencias en señales de radio en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. No se olviden nuestra frecuencia matriz de 103.7 FM Estéreo y desde allí pues esa misma frecuencia en varias provincias en Guayas, por ejemplo, en eh, el centro del país, en Tunguragua, en eh, eh, Cotopaxi es esa frecuencia de 103.7 de 103 y tenemos pues otras frecuencias en prácticamente todo el país donde usted se encuentre ahí puede escucharnos con la señal de Sonorama en radio. Igualmente a través de la internet www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo digitalmente a través de nuestras plataformas. Eh, como siempre, eh, nuestra habitual visualización a esta hora de la mañana en Facebook Live, gracias a nuestra audiencia que se conecta con nosotros justamente a través eh, de esta red social. Allí somos Radio Sonorama y en YouTube somos Sonorama Sonorama TV. Y también le damos el buenos días a los tiktokeros. Buenos días, queridos tiktokeros, conectados ya con nosotros a través del TikTok. E igualmente a nuestros seguidores en Instagram, que igualmente se conectan a nuestra transmisión informativa del comentario del día de hoy. A ver, quiero empezar actualizando actualizando la información. Eh, Revíseme, por favor, el, el, los comentarios del YouTube, por favor, que ahí hay unos, unos comentarios que no caben. <laughs> Así que para que los vaya borrando ahí. Ya, que no caben. Ya, perdón, no, no son de ninguno de los de nuestros seguidores. Ahí es una cosa ahí que no sé quién, quién publica eso. <laughs> ya, 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 ya eliminó. Bien, Roberto Carlos, bien. Ok. A ver, eh, actualizamos información hacia las 5 y 26 de la mañana. Los eh, colegas eh, comunicadores institucionales del SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores. Eh, no, no me atacan troles, doctor Pérez. Nada que ver. Son ahí unos mensajes de, no sé, pues no son de los seguidores. Ahí son estos como virus que se conectan ahí. A ver, retomo lo que estaba diciendo. Aquí tengo la información del SNAI. Antes de las cinco y media de la mañana el SNAI nos ha actualizado la información sobre el saldo que dejó. Los enfrentamientos que dejaron los enfrentamientos ocurridos ayer desde la una de la tarde que se registraron los primeros disparos, detonaciones, los, los, los vecinos de, del área circundante a la penitenciaría litoral y también de el eh, sector de la aurora, al frente del río Daule. Espérenme un segundo que algo hice. <laughs> algo hice en el TikTok. A ver, saludos. <laughs> Ok. Bueno, la gente del área circundante al sector de la Aurora eh, había reportado desde la una y media de la tarde esas, esas detonaciones, ¿no? Esas detonaciones, eh, de, se, se escuchaban los disparos y también las detonaciones. Esta mañana se confirman fallecidos, privados de la libertad, asesinados. Hasta ayer... En los últimos reportes no había personas asesinadas, no había muertos. Se hablaba solamente de heridos, tanto privados de la libertad, cuanto también de eh, policías. Pero esta mañana se confirma cinco muertos tras los enfrentamientos en la penitenciaria del litoral, dieciocho privados de la libertad de heridos y cinco policías heridos. Cinco privados de la libertad asesinados, dieciocho privados de la libertad heridos y cinco policías heridos. Es el último reporte que tenemos justamente de la fuente oficial que es el SNAI. Y miren ustedes cómo desgraciadamente las, las cifras... Eh, de las masacres carcelarias se siguen incrementando. Tenemos un, un balance oficial con las cifras. Balance oficial con las cifras que han sido presentadas por parte de las, de las autoridades, ¿no? del SNAI. Pongamos el, el, el arte para nuestros internautas que están conectados con nosotros a través de la transmisión digital, yo les voy relatando a los colegas de radio. lo que estamos justamente haciendo esta hora, que es mostrando a nuestra audiencia las cifras. Miren ustedes, hasta, hasta ayer, 373. Habría que sumar estos cinco del día de hoy y estamos hablando de 378. Esta es la cifra de los privados de la libertad que han sido asesinados desde el año anterior. En ocho masacres carcelarias, habría que agregar la novena que es la de, la de la penitenciaría del litoral. El 23 de febrero del 2021, 79 muertes violentas. Estas son, como digo, cifras oficiales validadas por parte del SNAI. 79 muertes violentas. Esto se registró cuando todavía Lenín Moreno era presidente de la República. 33 en la cárcel de Turi, en la provincia de Azuay. 31 en el Centro de Rehabilitación Social Guayas número 4. 7 en el Centro de Privación de Libertad Guayas número uno, que es la Penitenciaría Litoral. Y 8 en la cárcel de Cotopaxi. 79 el 23 de febrero del 2021. Esa fue la última masacre que se registró en el gobierno del señor Lenín Moreno. Desde que el presidente Lazo asumió el poder, la primera masacre o la primera crisis carcelaria que enfrentó ocurrió dos meses después, prácticamente dos meses después que asumió el poder. El 21 de julio del 2021. Aquí hubo dos espacios de enfrentamientos entre privados de la libertad, 25 muertos, 8 en la penitenciaría del litoral y 17 en la cárcel de Cotopaxi. Yo recuerdo que el propio presidente se movilizó hasta la provincia de Cotopaxi para... A ver, denme un segundo que tengo algún problema con la transmisión. Espérenme un rato. Espérenme un rato. Voy a cerrar la transmisión del TikTok. Ya, ok. Voy a volver a abrir la transmisión del TikTok porque tuve algún alguna dificultad. Sí, 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 el error fue mío. <laughs> Ahí apresté mal un botón. Ahí estoy de nuevo en TikTok. Ya. Gracias, gracias al equipo que me alertó justamente aquello. Estoy de nuevo en TikTok. Les decía que para ese 21 de julio del 2021, el presidente se movilizó y tomó algunas decisiones. Por ejemplo, si la memoria no me es infiel, nombró a Fausto Cobo Montalvo como director del SNAI en aquel momento y anunció la declaratoria del estado de emergencia en TikTok, en, 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 en esa cárcel. Pero no, no se expresó esto en un decreto ejecutivo. 25 muertos el 21 de julio del 2021. Luego vamos al 28 de septiembre del 2021. Estos, estos datos de aquel día. 28 de septiembre, hace un año, querida audiencia, configuró la masacre más dura y cruda en la historia del sistema carcelario de la República. 122 privados de la libertad asesinados. Esa es la cifra oficial. Se hablaba de 125. Yo me estoy remitiendo a la cifra oficial. Hay, por ejemplo, académicos como Carla Álvarez, por ejemplo. Ayer la tuvimos en nuestro espacio digital de la tarde. Ella señalaba que sí, esta es la cifra la, la cifra oficial, pero cree ella que la cifra oficial se queda corta frente a la magnitud de toda la tragedia penitenciaria que estamos enfrentando. La cifra oficial dice que el 28 de septiembre del año anterior, hace un año, fueron asesinados 122 privados de la libertad en la penitenciaría del Litoral. El número más alto en la historia de la República. Y vamos al 2 y 13 de noviembre. ¿Qué pasó el 2 y 13 de noviembre? Si mal no recuerdo, el 12 de noviembre era viernes. Y se generó toda una polémica porque esa noche varias de las autoridades encabezadas por el presidente de la República participaban en un evento organizado por una embajada. Y mientras ocurría este festejo, se conoció de transmisiones en vivo a través del Facebook de lo que estaba pasando a la interna de la penitenciaría del litoral. Póngale de nuevo el, el, el arte, por favor, eh, don Robert. 12 y 13 de noviembre, la noche del 12 y madrugada del 13 de noviembre. 55 privados de la libertad asesinados en los enfrentamientos en la penitenciaría el año anterior. Aquí se generó toda una polémica, como digo, porque hubo esta infeliz coincidencia de que las autoridades estaban en un cóctel, mientras otra vez se estaban desangrando en la penitenciaria del litoral. Y así se cerró el 2021, con los episodios del 2 y 13 de noviembre. ¿Qué ha pasado este año? El 3 de abril, 20. Privados de la libertad de asesinados en la cárcel de Azuay, en Turi, perteneciente al cantón Cuenca. Luego tenemos dos episodios en meses distintos en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo. El 9 de mayo del 2022, 44 privados de la libertad de asesinados. Y el 18 de julio, 12 privados de la libertad de asesinados. En la cárcel de Santo Domingo. Y cerramos con los 16 muertos entre lunes y martes, 3 y 4 de octubre, en la revuelta de la cárcel de Cotopaxi. Hasta allí usted tiene 373 privados de la libertad asesinados. Gracias, Roberto Carlos. Hasta allí, 373. O sea, si esta cifra no les es de verdad ya bajemos del ánforo y apaguemos la luz. Si esta cifra como sociedad no nos espeluzna. Y no, no se trata de que alguien diga ah ese lumpen ah dejen que se maten no no no. El Estado no tiene el control del sistema carcelario. Le preguntamos nosotros a Juan Zapata hace dos días que estuvo acá y he reiterado en este espacio está claro que el Estado no logra tener el control. La pregunta es el Estado no puede tener el control del sistema carcelario. O el Estado no quiere tener el control del sistema carcelario, porque yo ya no entiendo nada. A esa cifra de 373 privados de la libertad, de la libertad de asesinados, sumen los cinco de lo que pasó ayer en la penitenciaria electoral. Los cinco. Sumen esos cinco. Estamos hablando de 378 hasta el momento y esas cifras siguen creciendo. Y como he, he, he relatado y he señalado en varias ocasiones. Asistimos a un peligrosísimo momento en el que las masacres carcelarias ya son, ya son parte de nuestra cotidianidad, al igual que los sicariatos. Los sicariatos son parte de nuestra cotidianidad. Todos los días hay un caso de sicariato. Y como sociedad, perdónenme, hemos normalizado este tipo de crímenes. Se ha normalizado el sicariato en el Ecuador, a vista y paciencia de la sociedad ecuatoriana y si que el estado puede hacer algo para recuperar la paz que tanto necesitamos los ecuatorianos. Y también se ha normalizado y se ha convertido parte de nuestra cotidianidad la crisis carcelaria expresada en constantes revueltas internas, masacres, el ingreso de armas, la violencia con la cual se matan entre privados de libertad. Las fotografías que circularon el pasado lunes en redes sociales y en algunos chats de WhatsApp son espeluznantes. Son unas fotografías de terror. Algunos irresponsables, dentro de esos irresponsables, algunos que juegan a ser periodistas, publicaron en sus redes sociales. Yo al menos no, no me sumo a esa ola. Pero era una cosa de locos. Unas imágenes horripilantes, horripilantes. Que en cambio, otros, con muchísima, infinita más responsabilidad, se limitaron a relatarlas, pero no a mostrarlas. Decapitados, desmembrados, una cosa de locos. Pero aquí nos hemos acostumbrado. Y aquí, para algunos, la solución es: hagamos la de Bukele. Esa es la solución para algunos. Yo siento que el estado no ha recuperado el control de las cárceles. Pero mi gran duda es el estado no puede o el estado no quiere. ¿Y por qué digo no quiere? Claro, algunos me van a decir, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Por qué crees que el estado no quiere? ¿Durante cuánto tiempo, durante cuántos años, querida audiencia? Hemos escuchado a las autoridades hablar, por ejemplo, de cosas tan elementales como el de poner detectores de metales en el ingreso de la comida a las cárceles. Por poner un ejemplo, los famosos escáneres tipo arco que ayer le consultábamos a Tania Villarreal y a Nelson Curbero y a Joan Espín que compartieron el panel con nosotros para hablar de la crisis carcelaria. Desde el 2019, que en el gobierno del señor Lenín Moreno declararon el primer estado de excepción por la crisis carcelaria, se venía hablando del aumento de guías penitenciarios, o sea, de, del inicio de un proceso de formación de guías penitenciarios, pero también de la necesidad de ir adquiriendo herramientas que permitan controlar el ingreso de armas a los centros de privación de la libertad. ¿Saben cuándo pusieron los escáneres tipo arco en las cárceles? Nunca, nunca. Y no tienen una explicación. No lo tienen. Anuncios, anuncios y anuncios. Cero concreciones. No pasa es nada. Cero. Cero concreciones. No pasa es nada. ¿Cómo entienden ustedes que no puedan poner algo tan elemental? Que yo me imagino en cualquier cárcel de otro país seguramente se ha de aplicar. Yo no puedo creer que no se pueda replicar acá en el Ecuador. Modelos que podrían ser adecuados, exitosos, aplicados en otros países dentro del sistema carcelario. Porque no es que todos los países se enfrentan a este tipo de crisis, pues. Ahora mismo le ha tocado al Ecuador. Pero son tres años, tres años que venimos hablando de lo mismo. Desde el 2019. Tres años. Y algo tan elemental no pueden adquirir. Explíquenme, por favor. Gracias, don Jeff. Y me recuerda, hoy por ejemplo va a estar el ministro de Economía y Finanzas acá, el economista Pablo Arosemena Mario, pero me recuerda Jefferson Sanguña, que cuando el hoy ministro Arocemena era gobernador de la provincia del Guayas, dijo que iban a poner el escáner antes del 2022. Luego fue ministro y ahí quedó. Si no estoy mal, lo dijo en noviembre o diciembre. Bueno, estamos 6 de octubre del 2022. No pasa nada y ahí estamos hablando de la penitenciaría del Litoral, Jeff y amigos. ¿Qué pasa en Tuli, ¿Qué pasa en Cotopaxi? ¿Qué pasa en Bellavista? En Santo Domingo. ¿Qué pasa en el Rodeo? En Puerto Viejo. Que son centros carcelarios en los cuales se ha concentrado toda esta violencia que no puede controlar el Estado. Una cosa tan simple, perdóneme, o sea. Yo no puedo creer que el Estado no pueda adquirir escáneres. Es algo lógico, ¿ah? Es algo lógico. Nada. Dos. ¿Qué pasó con la formación de los guías penitenciarios? Porque está claro que en las cárceles tiene que haber un cuerpo especializado. Y no, no se trata de formar en seis meses un guía penitenciario. Como por ejemplo, tampoco se trata de formar en seis meses un policía. Yo, en lo personal, no creo que una persona pueda convertirse en policía luego de una formación de seis meses. Yo no creo. Tal vez el ignorante soy yo, pues. Pero no creo que en seis meses alguien esté capacitado para manejar con solvencia un arma. O tener destrezas de defensa personal. O de reacción o de control. No lo creo, no. Pero tal vez, insisto, yo soy el ignorante. Yo hablo desde, desde mi ignorancia, pero también trato de aplicar algo de sentido común. Pero han pasado tres años. ¿Cuánto ha crecido ese cuerpo de guías penitenciarios? Aquí hay una corresponsabilidad del gobierno anterior y del actual. ¿Por qué menciona el gobierno anterior y el actual? Porque la crisis empieza en 2019, gobierno del presidente Moreno, y la crisis continúa en 2022, gobierno del presidente Lazo. Mi pregunta es: ¿cuánto ha avanzado en la preparación? de los guías penitenciarios, cuánto ha crecido el cuerpo de guías penitenciarios, que es ese cuerpo especializado que sí puede estar y debe estar en el interior de las cárceles, cuánto? Cuánto además se ha depurado a la Policía Nacional respecto de elementos de uniformados, de esos malos uniformados, que no son todos. Pues? Pero esa es otra, de, otra, otra raya más que termina contaminando la imagen de la policía. Miembros de la Policía Nacional que tienen pactos con grupos delincuenciales que operan desde las cárceles, pues. Si no, miren lo que pasó hace dos semanas, hace una o dos semanas, que policías pretendieron ingresar un chaleco con municiones a la cárcel de Cotopaxi. Eso fue público. Entonces, ¿dónde está la depuración pues, de la Policía Nacional? Entonces, pues este tipo de cosas a mí me invitan a reflexionar e insisto. Yo a, a esta hora, a esta hora, estoy convencido que el Estado no tiene el control de las cárceles, pero tengo la gran inquietud que la planteo públicamente sobre si el Estado no puede retomar el control de las cárceles o no quiere, por las consideraciones y los argumentos que acabo de expresar. Ustedes saben que yo soy muy responsable de lo que digo. Y trato de argumentar lo que digo. Y mi duda, mi interrogante, el interrogante que estoy planteando en este momento sobre si el Estado no quiere recuperar el control de las cárceles, tiene que ver con la falta de acciones que el propio Estado, a través del gobierno, anunció pues, y que no las ha implementado. Yo pregunto, en tres años, de 2019 a 2022, tanto en el gobierno del señor Moreno cuanto en el gobierno del señor Lazo, entonces se les ha ocurrido dentro de la planificación, ¿no? Porque dicen que el modelo de construir grandes complejos carcelarios fue un modelo erróneo. Ok, ya, fue un modelo erróneo. ¿Cuál es la solución para ese modelo? Me imagino que si esos complejos, grandes complejos, fue una decisión errónea, la lógica es construir cárceles más pequeñas y además separar a los privados de libertad de acuerdo al delito. E inclusive de acuerdo a su peligrosidad, a su nivel de peligrosidad. ¿Hay alguna planificación para construir nuevas cárceles, cárceles más pequeñas? O sea, si ya hay esta observación de que fue un error del gobierno de Rafael Correa, porque fue en el gobierno de Rafael Correa donde se construyeron estos grandes complejos penitenciarios, si consideraron tanto el gobierno del presidente Moreno cuanto el gobierno del presidente Lazo, que fue un error del gobierno del presidente Correa haber construido. Grandes complejos penitenciarios, ¿dónde está la planificación para construir cárceles más pequeñas? Pero es que se quedan solamente en la alerta, en la queja y en la justificación. Y cero acción. Si el modelo era el equivocado, ¿no les parece que en los últimos tres años se debió haber diseñado o preparado una estrategia para cambiar el modelo? Mi pregunta es, ¿están cambiando el modelo? ¿Tienen la idea de cambiar el modelo? ¿Tienen algo? ¿Tienen una planificación? ¿Tienen algo? Yo no veo nada, pero tal vez, insisto, soy yo el equivocado. Yo no veo nada. No sé si alguno de ustedes ha visto algo. Yo no he visto nada. Hay que cambiar el modelo, pero hay que cambiarlo ya. Yo sí creo que ha habido tiempo para hacerlo. ¿Qué hizo el señor Moreno entre 2019 y 2021? ¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Lazo entre 2021 y 2022? O sea, yo sí creo que frente a esto el Estado tiene que responder de manera contundente, pero no lo hace. Y como no lo hace... Es cuando yo planteo esas interrogantes. ¿No pueden o no quieren? ¿Prefieren que se maten entre ellos? Porque son el lumpen. Porque son la escoria. Pregunto. Como dice mi colega y amigo César Armando Bermeo, como dice mi hijo, no sé quién es el lumpen, si los PPL o quienes normalizamos las masacres de seres humanos. Lo que estamos haciendo es eso, de verdad. Como sociedad queremos que se maten entre ellos porque son el Lumpen. Es en serio. Yo, como digo, ya no entiendo nada. Acá me, me envían un mensaje, ¿no? Bajo el pretexto de proyectos productivos, entre comillas, en los centros de prevención de libertad, ¿funcionan verdaderos negocios que son propiedad de los privados de libertad? Servidores del SNAI y guías penitenciarios, asaderos de pollos y restaurantes, a vista y paciencia de las autoridades. Vayan y pregunten, por ejemplo, las dificultades que han tenido en su momento quienes se encargaban de proveer de alimentación a los privados de libertad. Y por eso es tan complicado entregar ese servicio a las cárceles, justamente por lo que, por este mensaje que estoy recibiendo acá. me envía don Andrés Relich. ¿Qué pasó anoche? Uniformados de la Policía Nacional gasean, o sea, les tiraron gas lacrimógeno a equipo de telamazonas en las inmediaciones de la penitenciaría del litoral. Se reportan agresiones físicas y verbales en contra de los familiares y privados de libertad y miembros de organizaciones de derechos humanos, publicado por el colega periodista Carlos Agoto Castro en su cuenta Twitter. Sobre esto mi colega Loli Páramo me envió una información. Hoy habrá rueda de prensa a las 10 de la mañana en la pendenciaría electoral, me imagino que es en los exteriores, sobre represión y amenaza a familiares de personas en prisión, a periodistas y al equipo de la CDH. 10 de la mañana. Gracias Dolly por ese aporte. Acá también algunos colegas están preguntando en el chat de periodistas del SNAI, en el chat de comunicación del SNAI. Que aparentemente se habla de más muertos en Guayaquil, en la penitencia del litoral, y que seguramente eso se va a actualizar durante el día. Santiago Carrera, te envío un abrazo. Me dice: el problema es que el gobierno no solo no tiene el control sobre las cárceles, no tiene el control sobre todo el sistema de seguridad del país, y no se ven acciones para algo solucionar este grave problema que ya está golpeando la imagen internacional del Ecuador y con ello genera diversas consecuencias. Acá me pregunta Doris, ¿cómo le va Doris? Buenos días. Desde Loja me escribe Doris. Dime un abrazo. Me dice, mi ignorancia o mi memoria no es tan buena. A manera de interrogante en torno a la crisis carcelaria, en los tiempos del gobierno del presidente Correa hubo algún hacinamiento, sí, sí hubo hacinamiento. Lo que yo no recuerdo es que se hayan dado enfrentamientos, al menos no de este tipo, yo no recuerdo. No recuerdo, sinceramente, no recuerdo. No podría yo afirmarlo con condundencia, pero no recuerdo, Doris. Es una buena pregunta que hace nuestra, nuestro oyente que está escuchando justamente el espacio. Y voy a recapitular para cerrar el comentario. Voy a recapitular lo que le dije a Juan Zapata hace dos días. Aquí no se trata de ser malcriado ni alzar más la voz que un ministro de Estado, que un funcionario. No, no, ese no es mi estilo. No es mi estilo. Alguna gente no le gusta. Ese es, el, mi estilo es este pero yo le dije al ministro Zapata dije ministro pasen del discurso a la acción porque el ministro nos enseñó una una planificación y claro yo le dije a Juan Zapata o sea, sería absurdo que uno responsabilice a un ministro que tiene una semana en el cargo una semana de la ausencia de un plan de seguridad, de la inseguridad galopante en el Ecuador, de lo que está pasando en las cárceles. No tiene sentido acusar o responsabilizar a un funcionario que tiene una semana. Pero el problema no es el funcionario, el problema es el gobierno en sí. Porque nos enseñaba el ministro una planificación de lo que va a hacer. Y se lo dije al ministro y hoy lo vuelvo a ratificar. Dejen de hacer anuncios y actúen. Dejen de lado el vamos a hacer por él, estamos haciendo, vamos a firmar el decreto ejecutivo por él, estamos firmando el decreto ejecutivo. Estamos pensando en entrar, no entren, recuperen el control de las cárceles si en verdad quieren tener el control de las cárceles. Si no se con la sociedad, pues aquí estamos jugando. Porque saben qué, llegamos a un punto en el que aquí hay un segmento de la sociedad ecuatoriana que prefiere que se aplique el modelo Bukele, con el cual en lo personal a mí me espeluzna el modelo Bukele, a mí. Pero tal vez soy yo loco, a mí me espeluzna, a mí. A mí me espeluzna. Pero hay gente que quiere ese modelo aquí en el Ecuador. A mí me espeluzna. El Estado tiene que hacer algo. Y la única manera es con acciones, ya no con anuncios, con acciones. Algo más, gracias Grace. Yo trabajé en el entonces Ministerio de Justicia, que fue un error craso, perdóneme, lo he dicho años. He dicho que fue un error craso del gobierno anterior el haber eliminado el Ministerio de Justicia. Craso. Dice específicamente el Ministerio de Atención a Personas Privadas de Libertad entre el 2014 y parte del 2015, me dice, me dice Grace. No creo que haya sido un error construir cárceles grandes. En espacio, los PP, las PPL, las personas privadas de libertad, estaban clasificadas de acuerdo a su peligrosidad. Se estaba iniciando con un nuevo modelo de gestión penitenciaria, es decir, recién estableciendo políticas públicas que en el gobierno de Moreno echaron abajo con el pretexto del Estado obeso. Para que exista una verdadera rehabilitación, debe existir un equipo de profesionales que el Estado debe pagar. Reitero, en este país, cada que tenemos un nuevo gobierno esborra y va de nuevo. Así es. Me parece que ese es el problema y hoy se está enfrentando. No continuar con política pública que estaba funcionando. No puedo más que suscribir este mensaje. Sobre el tema del modelo de las cárceles, yo no soy el especialista. Yo no tengo idea si fue un error. Simplemente he mencionado lo que algunos críticos han dicho. Pero mi pregunta es, si fue un error, ¿dónde está la nueva política de planificación del sistema carcelario? El tema es que hablamos y nos quedamos así. De brazos cruzados. Este país así. Nuestros gobiernos así. El país de los brazos cruzados. ¿En serio vamos a dejar que todo esto se normalice? Reaccionemos. Y que nos hablen claro. Pasen del discurso a la praxis. Siete con cinco en la mañana. Termino el comentario. Pasemos del discurso a la praxis. ¿Qué le parece? Primera Plana. Todas las noticias. Todas las voces.